Buenos días, República Dominicana. Nosotros aquí deseándoles a todos un buen inicio de semana este lunes 19 de noviembre. Es un placer contar con su sintonía. Buenos días, caballeros. ¿Cómo les fue de fin de semana? Yo sé que usted estaba abueleando. Tú sabes que cuando dijiste, María, deseándole, yo creí que iba a decir feliz Navidad. Feliz Navidad, ya estamos en Navidad. Ya estamos en Navidad. Me quedé esperando feliz Navidad. Bueno, buenos días, República Dominicana. Desde que entra septiembre, que se vaya, que entran los muchachos al colegio. Yo tenía la sensación que era para la Navidad. Ah, okay. Coño, ya, pero a mí no me han dado canasta. Bueno, no ha llegado diciembre, señores. No ha llegado diciembre. Ese presupuesto del día 10 para allá. Después, ay, José Ramón, ¿por qué no entregaste ese doble ahora? El 5. No, José Ramón, al dominicano no se le puede pagar por adelantado. Tenía que entregar eso ahora. Vamos a cambiar eso para noviembre. No, y va a llegar a noviembre porque como va la cosa, antes era como el 15. Después lo pusieron para el 10. Después era el 8. El próximo año va a ser el día primero. Yo creo que sí. Y ahora, y la próxima vez, tú sabes cuál es el gran problema. Y los tapones son buenas. El gran problema es que al dominicano no se le puede pagar por adelantado. Porque el dominicano no solo lo gasta, y después que lo gasta no tiene la motivación de ir a trabajar. Pero tiene que. Sí, es así, óyeme, no, si al dominicano tú le pagaras semanal como en Estados Unidos, la deserción laboral en este país fuera una cosa terrible, inaguantable. Eso está estudiado. ¿Y con qué lo vamos a mantener? No, por eso se le paga mensual y quincenal, para que tengan el plazo y la obligación de cumplir la jornada para cobrar. Pero el dominicano es así. Es un ciudadano muy trabajador y tú lo sabes. Sí, yo no digo que no, pero yo que manejo gente, Ángel que maneja gente, desde que tú, los técnicos nuestros, el profesional, el trabajador, amén del déficit que hay y de la poca profesionalización del técnico, que no, ninguno está al nivel de empírico. Técnico, son todos empíricos, exacto. Además tú tienes el nivel de irresponsabilidad. No me lo diga, Ángel, que para usted encontrar un agente que le... Mira, que no, le que no hay un ebanista, no hay un plomero, un ebanista no hay un responsable. Eso es una locura. Tiene que llamarlo 20 veces y voy. No. Lo mejor es ya usted, yo lo que hago, voy al internet, busco una compañía que me responda cuando haya cualquier situación. Porque es que no, es que esto es increíble. Es verdad, los trabajadores son irresponsables, los técnicos en ese sentido. No, porque ellos no tienen la visión del impacto que puede tener su trabajo de forma económica en su vida. Sí. Ellos trabajan para el día a día. Si hoy me gané 2,000 pesos y tengo mi romo seguro, pues me fui. No piensan que tú lo puedes recomendar, no, tú lo puedes necesitar para otro trabajo. No te dan garantía de si el trabajo se dañó, ya no quieran volver. Yo tengo uno, así que lo saqué ya de la lista. Es un charlatanazo. Bueno, ese se perdió un gran cliente. Señores, una colega nuestra que venía transitando por la vive en San Cristóbal y venía transitando por la avenida 6 de noviembre. Heidi, por favor, si nos puede poner, bueno, miren el tapón que había ahí, ese humo que se ve saliendo ahí, son gomas que están quemando en estos momentos en la 6 de noviembre. Desconocemos el porqué de la protesta, pero esto es 6 de noviembre con Atillo, más o menos, cerca por ahí. Y ahí están quemando goma y se hizo un gran entaponamiento. Miren, y ahí, ahí se veía las gomas. Lo que no sabemos por qué. Sí, es raro que las autoridades a esta hora no había ni DJC, ni había policía, ni había de los agentes de obras públicas que siempre andan por esa que zona. Están cerca no de ahí había, también, exactamente, apostados. Exacto, no había nadie, me dice ella. Tú sabes que ahora el gobierno tiene que jugar. Pero temprano que empezaron, Pedro, con esa protesta. Ahí es que quiero caer. El gobierno tiene que jugar con mucha inteligencia y encender sus equipos de inteligencia. Mm-hmm. Activar toda esa gente que el DNI tiene ahí cobrando sin hacer nada. Porque a la salida de Juan Ubiérez al ruedo político con esta candidatura presidencial sin ningún tipo de arraigo en la sociedad, juega feo él. Juan juega feo con tal. No, que ese es el único recurso que tiene. De lograr sus objetivos. El único recurso que tiene. Y eso crea mucho ruido. ¿Y qué pasa cuando tú te vienes de Villa Altagracia, de San Cristóbal, de Baní para la capital, a las 8, a las 7 de la mañana de un lunes? Y ella que venía con sus hijos, que tenía que llevarlo al colegio. Entonces tú, ¿para quién es la culpa? Para el gobierno. Claro. ¿Tú entiendes? Todos los aspectos de toda esa gente que está ahí, que va a llegar tarde a su trabajo, que le interrumpieron y le molestaron en la mañana, maldiciendo al gobierno. Es verdad. Y maldiciendo a Danilo y maldiciendo a los funcionarios. Entonces, el gobierno que active su sistema de inteligencia, porque le vienen muchas cosas de ETA, porque ahora aquí hay muchos partidos y también hay muchos candidaticos y candidatuchos que quieren crecer
sobre la base del caos. Como meritoriamente no pueden crecer, entonces vamos a armar el caos para que la gente le comience a coger odio al PLD. Atención, se lo estoy diciendo con tiempo. Ojo. ¿Qué usted me va a decir? Mira, María, yo sé que tú y yo estamos en posiciones encontradas aparentemente, con el tema del aborto, pero la Iglesia Católica, esa es mi iglesia, estuvo ayer haciendo una gran manifestación. Así es. El jueves. Es la segunda en tres meses. Sí. El jueves pasado yo tuve la oportunidad de referirme porque me impactó la rueda de prensa, el concepto. Manejaron muy profesionalmente el tema, no hicieron alusión al aborto en la rueda de prensa. Ayer, en esa rueda de prensa estaban anunciando la actividad. Sí, pero ellos en vez de hablar del aborto, ellos promueven la vida. La vida, correcto. Exacto. Sí, ese tiene que ser el concepto. Exacto. Y ese es su rol, no entrar en conflicto con nadie. La iglesia tiene tareas importantes. Ese es su rol. Y yo creo que ayer hubo una manifestación impresionante en los 158 municipios del país. Yo hubiese hecho esto no solo en los municipios, sino también en todos los distritos municipales. Hay distritos municipales donde la Iglesia Católica es más grande que en cualquier municipio. Tú vas a Baitoa, claro, y aquello es impresionante ver la Iglesia Católica caminar allí. El poder de convocatoria de la Iglesia Católica es impresionante. O tú vas a la Paloma en Licey o a Canca la Reina en Tamboril, y yo creo que tú veas a la Iglesia Católica manifestarse ahí. Entonces, esta actividad que se estaba titulada, su epígrafe era un paso por la familia, pero en la rueda de prensa lo plantearon como un paso por la vida. Uh-huh. Yo lo felicito, esta tiene que ser la convocatoria. Ahora, con el tema de las tres causales, la iglesia tiene que flexibilizar. Yo estoy convencido. Pero entonces usted y yo no estamos. Es aparente, paría, sí, porque en el texto de la ley. Usted hay, es una partecita. Sí. Es una parte del concepto porque jurídico. Porque yo también lo que estoy, o sea, de acuerdo con las tres causales. Yo tampoco estoy de acuerdo con que. Con el libre aborto, yo no estoy de acuerdo. No. Precisamente acuérdese que recientemente, hace algunos meses, en Argentina rechazaron, el Senado sí, rechazó el libre aborto. Pero allá están las tres causales, están aprobadas, claro, ya hace tiempo. Y la iglesia ya flexibilizó, y creo que aquí debe flexibilizar. Hay varios temas con los que la iglesia católica tiene que buscarle un bajadero. Y te lo voy a enumerar, son muy puntuales, yo los tengo con... El tema de lo anticonceptivo, Ángel. Mira, sí, pero hay tres temas con los que yo creo que la iglesia tiene que hacer una revolución del siglo XXI. Número uno, el matrimonio con los curas. No puede seguir esa situación. Los curas tienen que casarse. Ahí hay una necesidad fisiológica que hay que resolver. Uno, el tema, y si quieren, más trabajadores... El celibato. Si quieren más trabajadores en la iglesia dedicados a la vida pastoral, eso tienen que resolverlo, indiscutiblemente, lo del celibato. Dos, la labor de las monjas. No es posible que en el siglo XXI las monjas sigan relegadas a un papel, ni siquiera secundario, ¿qué nivel puede tener? De cuatro o quinto nivel, porque... Las monjas están para la labor monjita, social. Las monjitas la tienen escondida nada más para que recojan la ofrenda en la iglesia y atiendan a los enfermos, no hacen más nada. ¿Y por qué no puede estar una monja en un púlpito haciendo un discurso, un mensaje, un domingo en la mañana? ¿Por qué no? Entonces yo creo, no, la ponen a leer la palabra y sí, okay, sí. Eso hay que acabarlo en la iglesia, eso hay que revolucionarlo. Es muy machista. Se ve como el machista. Tenemos una iglesia muy machista. No, es machista. Totalmente machista. Y la iglesia católica se contradice. Ojo. ¿Por qué la iglesia habla pro familia y habla de mi familia y mira hacia afuera a la familia como una institución casi sagrada para el sostenimiento de la sociedad, pero a lo interno de ella niegan todo esto? Sí. El celibato es una negación completa a todo eso que ellos andan exigiendo aquí. Vamos a traer al Padre Federico. Completamente. Para que el Padre Federico nos hable del celibato, porque aunque yo también esté de acuerdo, usted es como los policías, usted quiere ser policía, pero usted sabe que el sueldo que gana son tres pesos, pero se engancha para después estar quejándose. Macuteando. Oiga,
usted sabe a lo que se enfrenta si quiere ser sacerdote. Si usted no puede aguantar ese celibato, que eso es lo que hay, pues simple y llanamente no se meta. Sí, pero la iglesia no puede seguir imponiendo ese criterio de la Edad Media. Okay, pero el que quiere renunciar lo puede hacer sin necesidad de violar un niño, querida María, o de hacer Yendo por ese lado. Oye lo que yo estoy diciendo. No es por los hechos pecaminosos que cometen algunos. Pues yo no lo veo ahí. Yo te estoy hablando del discurso de la familia y me prohíbes la procreación. Esa parte. Y me prohíbes tener familia. Entonces usted lo que es un ridículo farsante. Esa parte yo te la entiendo, pero la mayoría estoy de acuerdo contigo. La mayoría de la gente le achaca al celibato toda esa vagamundería. Yo no, sacerdote Ángel. Usted lo sabe porque la gente dice. Que no le permiten casarse, señores, sí, más allá. El que es capaz de violar un niño entró a ser dañado. Sacerdote enfermo y dañado. Porque si es una necesidad que usted tiene, ¿por qué usted no busca una mujer? Pero, no tiene que ser un niño para que el niño no diga lo que usted le está esa haciendo. Es una aberración. Y para sujetarlo, exactamente. Usted llegó ahí enfermo. Pero en ese punto, María. Porque el que no aguanta, Ángel, tiene la libertad de renunciar y punto, y peca menos ante Dios y ante la sociedad. Insisto en que para mí hay tres temas que la Iglesia Católica en el siglo XXI debe revisar. Sí. Y tiene que abrirse y revolucionarse. El celibato, el tema del rol inactivo que juegan las monjas en la iglesia. Claro. ¿Y por qué una monja no puede ser obispo? O dirigir una parroquia. Pero ¿por qué no? Pero ven acá, con más capacidad que muchos curitas que andan por ahí. Yo tengo una monja por ahí que le da una pela a Cruz. Pero bien, a Rogelio. Y las mujeres son más serias en el trabajo de la feligresía. Claro, y esas monjas lo han probado. Y el tercer tema es involucrarse en estas tres causales, porque ya de manera jurídica. Este es un choque que la iglesia no va a soportar. Jurídica y humana, Ángel. Porque estamos hablando también de la vida humana, de la vida. Ok, se está hablando de la vida del niño, que hay que respetar. Pero la mujer también es un ser humano y también hay que respetar la vida de la madre. Oiga, Ángel, en el mundo hay dos países, Malta y el Vaticano, que tienen totalmente prohibido el aborto. Pero en la región solamente está Nicaragua, El Salvador, la República Dominicana y Guatemala, me parece, señores, pero por Dios, estamos en el siglo XV con este tema del aborto. Pero en ese punto la iglesia tiene que flexibilizar y felicitamos tiene que hacer. La actividad muy coordinada, muy disciplinada. La verdad que Santiago se estremeció ayer con esta actividad en el Parque Central de la Iglesia Católica. Honduras, no es Guatemala, es Honduras, el otro país. El Salvador, Honduras, República Dominicana. Países completamente atrasados, que todavía viven en los años 80. Y cuidado. Señores, vamos a la pausa comercial, retornamos con mucho más del contenido de Buenos Días RD. Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD. Señores, permítanme yo expresarme sobre una situación que pasó ya el viernes. Fue bastante debatido en las redes sociales, pero por la importancia de lo que pasa en la República Dominicana y la falta de institucionalidad y a veces hasta de educación y compromiso de nosotros, los ciudadanos que andamos en las calles, pues yo quiero referirme a esto. Fueron dos incidentes, no tenía uno que ver con el otro, pero fueron dos incidentes feos que involucran a ciudadanos dominicanos y agentes policiales y de la DGC. El primero se dio con una comunicadora y su tía, la joven Karen Yapor, que vive, está casada con un pelotero muy famoso. Es de la Encarnación. Y vive fuera del país. Pues ella, su tía estaba transitando junto con ella, ella está embarazada y las autoridades de DGC, varios agentes la detuvieron. La DGC dice que ellos no quisieron ni siquiera bajar el cristal cuando le estaban diciendo, yo escuchaba,
porque son varias versiones, varios videos salieron al aire, ella dio a conocer unos videos, la DJ Set mostró otros videos donde uno de los superiores le decía, por favor, bajen el cristal para que conversemos, y ellas decían desde adentro que no iban a bajar nada. Dice la DJ Set que la tía, quien estaba manejando, andaba hasta sin cédula. Lo que me llama la atención, lamento mucho que esta joven... No, sin cédula, sin seguro, sin papel, sin nada. Que tiene una patente de corso para hacer lo que le dé la gana a la figura pública de este país. Sí, sabemos que los agentes de la DGC, al igual que los agentes de la policía, están desacreditados por la falta de, de trato humano. ¿Por qué la tienen? La detienen porque la placa es de la Florida. Sí, sí, la placa era de la Florida. Entonces, la detuvieron y resulta... Pero dile que salga en la Florida, sí, sin papeles. Sí, que salga. Para que vea. Pero es, lo, es aquí, precisamente es aquí, a lo que esas me son quiero... De las que yo, es igual que el pelotero de San Cristóbal, de San Pedro de Macorís, que le dieron una carrera el día que andaban que procurando un vehículo... que era parecido, sí. Pero de un narcotraficante, uh-huh. Él andaba sin papeles. Sin papeles. Entonces, dígale que salga ya en Estados Unidos, sin papeles y sin placa en un vehículo. Precisamente que pierde el carro y termina la chirola. A lo que me quiero referir, aunque ella tuvo muchos comentarios negativos por esta actitud prepotente, pero, señores... se le pega a la ME porque tienen ya una trayectoria de maltrato a la ciudadanía, porque es que no, o sea, hay que cambiar la forma en que pero ellos han mejorado mucho, María. Sí, exactamente, pero... Los DGC y los AME han mejorado. Claro que sí. Es más, yo creo que están siendo blanditos. Sí, para que tú te a claro. Veces se hacen de la vista gorda incluso, pero yo, claro. el tema está es que yo como ciudadana, y ustedes lo saben, porque aquí todo el que tiene algún poquito de fama o trabaja en los medios de comunicación o es figura pública, ustedes los periodistas, señores, se creen que son dueños de este país. Quiere exigir que se cumpla la ley, pero nadie quiere que se le aplique. Y sí. Si usted es figura pública o tiene un chinchín de poder, simple y llanamente no quiere que se le aplique la ley, no quiere que lo fiscalicen. Ah, yo voy a llamar al coronel, voy a llamar a Rodríguez, voy a llamar a tal persona. Porque yo soy la mujer de un pelotero. Exacto. Qué barbaridad. No, qué señores, vaya. No. Como dice Ángel, usted vive en Estados Unidos y allá usted no se atreve cuando la paran a pedirle a la gente que la para, porque usted me paró. No, usted le da los papeles y punto, porque allá hay reglas, allá hay normas, allá hay no leyes que, exacto, allá hay leyes que hay que cumplir. Pero, la licencia le quitan puntos, le quitan la licencia temporal o de por vida, y las multas de allá sí hay que pagarlas. No como aquí, que todavía a un año y pico... la Procuraduría no ha podido implementar un plan de pago de sanciones de la nueva Ley de Tránsito y Movilidad Terrestre. Pero eso no es culpa ni de la Procuraduría, ni es culpa de la DGC. Es voluntad política. Es un tema de voluntad política que no quiere, no quiere. No, el Intran no es que traza la política en materia de transporte, él las ejecuta. Eso es poder ejecutivo. Así mismo es. Eso es una voluntad política que parece ser mi queridísimo presidente Danilo Medina le no tiene miedo al costo que eso va a traer. Ahora mira, yo estoy dispuesto. Lo que yo creo que debemos, Pedro, excúsame, es respetar la autoridad. Sí, pero ¿cómo la voy a respetar si la propia autoridad no se da a respetar? Exacto. ¿Cómo la voy a respetar? Pero como ciudadanos. La ley entra por casa. Como ciudadanos debemos intentarlo. No, nosotros no. Que hablamos por televisión, nosotros que somos, ejercemos alguna influencia a los ciudadanos que nos ven, es muy fácil venir a hacer estos escándalos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que como figura le estamos dando a la sociedad cuando no queremos cumplir la ley? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es la autoridad que tenemos, está bien, no se da a respetar y por eso la critican, pero es la autoridad que tenemos. De otra manera, tú la puedes abordar y quizás esto no había sucedido. Otro fue el caso también del policía ese, que eso es un animal. ¿Tuviste, Pedro, usted vio a Ángel, la galleta que le dio ese policía a ese ciudadano que estaba reclamando su derecho, señor? Eso no tiene madre. Es el país que tenemos, pagamos impuestos caros, pero bueno, eso es lo que tenemos. Pero nada, vámonos a la pausa. Tenemos nuestro invitado, sí, en el día de hoy, al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Esto es un lujo tener al doctor, al magistrado Juan Miguel Castillo Pantaleón en escena.
Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD, y para este equipo, Pedro María y este humilde servidor de ustedes, es mucha satisfacción tener aquí a Juan Miguel Castillo Pantaleón, en escena, académico, un jurista connotado del país, se le puede llamar jurista de verdad. Un juez con historia, con peso específico, y aquí dimos la primicia, y tenemos casi 2 meses invitándolo a que nos acompañe, dimos la primicia de que él iba a presentar su candidatura para ser juez del Tribunal Constitucional. Buen día, magistrado, ¿cómo está usted? Bienvenido. Me nombraste, en el cariño sigo siendo el magistrado, ¿verdad? Sí, claro. Eso es el cariño. El magistrado, sí, mientras tanto, abogado en ejercicio. Lo propusieron, a usted lo propusieron, fue un traductor. Sí, lo cierto es, y Ángel, y Pedro, y tú, María, o sea, yo me siento muy, muy contento, porque me siento rodeado del cariño de gente, sí, con quien comparto verdad. Fundamentalmente ideales, porque ¿qué es lo que nos une a nosotros? La hermandad. De tener ciertos principios que uno no negocia. Entonces, ¿qué ocurre? Uno siempre, al juntarse con gente que se le parece a uno porque comparte esas cosas, y uno mantiene cierta posición crítica y cierta actitud que uno no se doblega. Lo cierto es que con la debilidad institucional y una cantidad de cosas que vienen aconteciendo en el país, le dicen, bueno, pero se van a abrir unas vacantes, te vamos a presentar, tú aceptas. Digo, bueno, yo no te puedo decir que no, porque si tú me dices, te voy a proponer a tal cosa, porque compartimos eso, no vamos a hacer un ejercicio permanente de queremos cambiar todo, pero nos negamos a participar. Sí. Claro, y ese es el gran problema que tiene la sociedad dominicana, porque la gente que tiene algo que aportar se siente está derrotada. Sí. Atención. A la trinchera del cumplimiento del deber usted va sin importar no se que usted puede sepa rendir. De antemano que no, no va rendir. A ningún sitio. Eso pero sí. Pero a usted tienen hasta el último cartucho, hasta el último esfuerzo. Porque al final del día lo que importa no es una cuestión de ego, no es si tú llegaste o no llegaste a la posición, que es el mensaje que la candidatura de uno quizá trata de dejar. Lo importante no es que llegue Castillo Pantaleón o que llegue Cristina Aguiar. Estoy poniendo más personas que tienen grandes currículum y un abrazo para la doctora Cristina Aguiar. Y que profesa ideas que compartimos, tema de nacionalidad, tema de frontera. Es que quienes lleguen ahí, no importa quiénes sean, asuman esos compromisos. Eso es lo importante. El día pasado, magistrado, hablábamos con Servio Tulio Castaño Guzmán en el escenario de Sol de la Tarde, y él hacía un planteamiento de los perfiles que deben, desde su punto de vista, llegar hasta el Constitucional por el tipo de corte, de alta corte, que es ella. Y prácticamente él descartaba a los jueces penales y a los abogados penalistas que aspiraban a llegar o aspiran a llegar a esa posición. ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo ver esto? Mira, ¿qué te voy a decir? La materia constitucional es un eje transversal. Y porque el aspecto sustantivo concierne toda la fase del derecho, es la base sobre la cual se construye el Estado de Derecho. Claro. Entonces, obviamente, que por ejemplo, temas de derechos fundamentales que están concernidos al debido proceso, es un tema eminentemente de que en donde mejor se expresa es la materia penal del derecho positivo. Es decir, descartar jueces penales o jueces del área civil. No. Por ejemplo, te voy a poner un caso que está, no sé si habrá completado y quedará en la selección final. El magistrado Vialli, de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Aquí no hay una colección de jurisprudencia más completa en toda la historia del derecho que decano de la UNFU. Fue profesor mío jovencito de Derecho Comparado hace 30 y pico de años. Y fue un estudiante brillante en la UNFU y ha hecho una carrera judicial extraordinaria. Su tratado de Derecho Comercial es extraordinario. ¿Qué cosa el magistrado Vialli no domina? Es un jurista completo. Tú dices, bueno, pero es que él no tiene una maestría o un doctorado en tal cosa. Juan Alfredo Vialli sabe más derecho que muchísimos abogados que andan por ahí. Y en la práctica. Con unos títulos que tú sabes que no fueron adquiridos de manera... Y hay gente con grandes currículos en cuyo razonamiento jurídico es deficiente. O sea, lo que te quiero decir lo que tiene que apreciarse primero es fundamentalmente cuál es la trayectoria de esa persona.
Porque ¿de qué te vale un gran currículum si tu vida no tiene muestra de tú haberte comprometido con nada valioso así en el país? Exactamente. Tu trayectoria, sí, pero se quiere presentar, magistrado Castillo, se quiere presentar que en el Tribunal Constitucional es un escenario político, no propiamente del quehacer jurídico sectorial. O sea, no necesitamos jueces de lo civil, de lo penal. No necesitamos jueces de lo penal. De lo inmobiliario. Se necesita de lo laboral. De lo laboral. De lo inmobiliario. Yo creo que debe ser de colegiado. Y usted dice, no, es transversal a todo, el quehacer. A todo. Yo creo esa tesis. Fundamentalmente lo que quiero decir es que nadie debe ser descartado únicamente porque tenga una especialidad X. Una especialidad X. Al contrario. ¿Entiendes? Porque no vamos a venir aquí porque eso sería una falta. Sería renunciar a lo que son los principios que uno pretende enarbolar o defender. La materia sustantiva, la materia constitucional, obviamente exige cierto dominio porque los principios constitucionales ya en su estudio ha conllevado un desarrollo técnico-científico que lo ha convertido en una disciplina del saber subespecializada o especializada, ¿verdad?, en el campo del derecho. Pero obviamente el tema de tener las ideas claras. Es decir, ¿cómo tú vas a interpretar los temas de soberanía? Cuando tú tienes, por ejemplo, una deformidad entendiendo que el multilateralismo internacional debe ser la pauta porque el mundo de hoy, la globalización, la soberanía es un valor cardinal que sustenta la existencia del Estado. Así es. De hecho, el descaminarse en esas teorías de la contemporaneidad es lo que está produciendo muchísimas situaciones convulsas en el mundo de hoy. Y en ninguna parte en donde la posibilidad de trascender como Estado, como nación, puede ser alcanzada si tú no tienes esas ideas, esos principios claros. Y desde la jurisdicción constitucional lo que se construye es el Estado de Derecho. No se articula el espacio de poder. Porque lo cierto es que cuando repita ese concepto, porque está muy bien terminado. Sí, lo que te quiero decir es lo siguiente: tú no puedes pretender judicializar la política. No. Es decir, convertir el escenario jurisdiccional en el tablero en donde empieza a jugar las estrategias de control del espacio de poder. ¿Por qué? Porque en primer lugar los jueces tienen una legitimidad relativa al cumplimiento de la ley. Es decir, tú eres un juez legítimo en tanto tú no descaminas en tu interpretación la letra de la ley. Si en nombre de la interpretación excesivamente liberal de la ley tú conduces hacia un despropósito, te deslegitimas como juez. Porque el juez no es quien crea la norma de derecho, es quien la aplica. Es quien la aplica. Entonces, la norma del derecho la aplica a los legisladores. Exactamente. Desde el punto de vista sustantivo constitucional, tú no puedes, aunque la Constitución organiza el poder no se alcanza a través de un tribunal. No. Tú no puedes dar un golpe. Se alcanza. Eso ha pasado en Venezuela. En el Tribunal Constitucional dando un golpe de Estado constitucional. Sí. O sea, cuando los políticos y los liderazgos pretenden convertir eso en un escenario donde tú vas a llevar una estrategia para alcanzar el poder o desplazarlo, tú estás comprometiendo el Estado de Derecho integralmente. Eso no es bueno. Eso no es sano. El poder se alcanza por los mecanismos propios de la política, que fundamentalmente tienen que ver con la participación popular. Totalmente. Es decir, tú ganas las elecciones, luego tú alcanzas el poder y la periodicidad en que se desarrolla la consulta popular determina si lo has hecho bien, lo has hecho mal. Y esa dinámica establece un rejuvenecimiento incluso del poder mismo. Porque hasta por razones biológicas la gente tiene que en algún momento ser jubilada, ¿entiendes? O sea, esa es la dinámica. Pero aquí nadie se quiere jubilar. El Tribunal Constitucional es un órgano control. ¿Para qué? Para que ese poder no se descarrile. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú las bridas? Dice, bueno, tenemos que cabalgar sobre el corcel del poder, tenemos que llegar al poder. Vamos a quitarle la brida al caballo. Tú lo que quieres es desbocarte. Hablando de producir una tragedia. Sí. ¿Cómo tú pretendes agarrar el Tribunal Constitucional, que son las bridas del corcel, y desatarlas? Pero ¿Qué andas buscando? Entonces, el liderazgo político, eso es lo que tienes que entender. Van a nombrar 4 jueces ahí. No importa quiénes vayan a ser. Ese no es el detalle. No importa que sea Castillo Pantaleón. Es el compromiso de esos jueces. Compromiso de que ellos deben producir una designación de gente que no vaya a ser ahí complaciente. Ahí está difícil. Porque si tú pierdes esto... Amigo es aquel que te dice la verdad, no el que te halaga con una mentira. Si tú al poder siempre le estás diciendo que sí todo lo que dice, ¿sabes lo que termina pasando con el poder? Que termina él mismo autodestruyéndose. Así es.
O sea, decirle a una... de ahí es que nacen los regímenes totalitarios. Y además, no corrige lo que está mal. A la gente hay que decirle cuando a ver, hasta entre los militares, cuando un superior le dice, que hay una obediencia jerárquica, le dice a un superior, comandante, eso que usted me está pidiendo, no busquemos un problema. No está cuidando. Se están cuidando los dos. Sí, así es. Cuando a una jurisdicción se le dice, no, usted tiene que descargar a fulano, y el juez hace eso, sabiendo que es un culpable, porque es primo, se está buscando un problema el juez y quien propicia esa impunidad. Entonces, ahora ciudadanía, sí. Sí, pero lo que te quiero decir es que en la medida en que nosotros como sociedad, entre todos, juguemos nuestro rol, no importa que eso implique un precio que pagar. No sé si entiendes lo que está diciendo. Totalmente de acuerdo. Es que mucha gente no quiere asumir ese precio que hay que pagar. Y voy a poner mi caso particular. Yo sabía de antemano, cuando uno manejó ciertos casos que tenían una vinculación de tipo política o una gravitación política, que eso comprometía las posibilidades de congraciamiento hacia futuro con estructuras de poder. De ascenso dentro del mismo Poder Judicial. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que uno entendió? Pero eso es un precio insignificante para la conquista. ¿Qué significa eso para la sociedad? Exacto. Después que cayeron 4 generales presos por involucrarse en el asesinato de un periodista, aquí los periodistas, ustedes pueden decir de todo en la prensa, pero no hay un guardia afuera esperándonos para caer. Hablando de y desaparecernos físicamente. No importa que quien hiciera el proceso, quien develara el crimen 20 años después, no tuviera posibilidad alguna en su momento de volver a una posición pública, porque ese precio es insignificante. Lo importante no es el individuo, es el principio. Doctor, hablando de constitución, usted abraza mucho la institucionalidad y el respeto por la constitución y las leyes de la república. ¿Qué le parece todas estas modificaciones que se le han hecho a nuestra constitución durante años y las que todavía quieren seguir haciendo? Es el acomodamiento de este de esta, la complacencia hacia el poder, de esta, es esta vocación desmedida en la gente que aspira a ejercer algún nivel de liderazgo, y eso no está bien, que porque nadie al final se quiere jubilar. Pero es una cosa que no tiene sentido. Es contra natura. Y no tiene sentido. No quererlo es contra natura. Es decir, mira, yo estoy en este escenario aquí. Esto es un espacio que se ve muchísimo. Ustedes son 3 comunicadores con una gran reputación. Este canal es buenísimo. Sí. Se ve en el país entero. Yo no tengo ninguna posición pública. ¿Cuántos años? Yo lo que fui fue juez de instrucción. En la jerarquía judicial, eso es el equivalente a un teniente de destacamento. Sí, es verdad. Lo que te quiero decir es que para tú alcanzar... En el organigrama. Y para tú alcanzar cierta presencia, ¿qué tú quieres? Dinero. Bueno, ¿por cuánto puedes gastar? Fama. ¿Qué tanta figuración tú quieres? O sea, tú necesitas de un cargo para tú brillar. Exacto. Porque es un tema... Oye, esto es interesante. Sí. Lo que te quiero decir es que... Es una clase de dignidad que este hombre está dando. No, lo que te quiero decir es que... Y eso no es lo importante. Tú tienes que dejarle un país a tus hijos y a tus nietos. Sí, sí, sí. ¿Para dónde te lo vas a llevar? Exacto. ¿Qué tanta cosa tú puedes tener? Cuando tú te mueras, ¿qué tanto junto con tu cuerpo cabe en el féretro? Te va a llevar. Un cheque, lo mate. Un cheque, para que te lleves todo tu dinero. Para que lo cargue en el infierno. Para pagarle a Caronte el pasaje. Exacto. La laguna Espigia. Sí. Ahora, doctor, hablemos de la ideología o doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. En todas partes del mundo está muy marcado y definido. Yo soy un seguidor del Tribunal Constitucional Español. Veo con la calidad con que se maneja este tribunal al margen del poder. Ahí no importa. La ley es uno de los pocos sitios que la ley está hecha como la muerte, igual para todos. Igual para todos. No importa de qué color, qué partido tenga el poder. Actúa el tribunal. Uh-huh. Por encima, extra poder. Aquí debía ser igual, pero tenemos ya doctrina marcada. Sí. Tenemos un tribunal joven, pero hay una doctrina marcada. Sí, mira, va a salir en el mes de diciembre el primer número de la revista oficial del Tribunal Constitucional. Y los editores me concedieron el privilegio de escribirles un pequeño ensayo. Me pidieron que les escribiera un ensayito de naturaleza constitucional.
Y elegí el tema de la jerarquía normativa, es decir, ¿qué está por encima de qué? Con el tema del derecho internacional y el derecho interno. Oh, sí. Entonces me salió un poco más largo de la cuenta, pero bueno, lo van a publicar íntegro. Y obviamente me tuve que estudiar de nuevo toda esa jurisprudencia que hay. En materia de la construcción de lo que es la soberanía estatal, hay una jurisprudencia terminada. Ya es definida. Pero muy fina, en muchísimas áreas. Obviamente, el derecho constitucional es un derecho dinámico porque va claro. con el ejercicio de cada acción en declaratoria de inconstitucionalidad o de cada recurso de amparo que es sometido a un recurso de revisión a la decisión, se va construyendo una jurisprudencia que se va modelando, una cuestión que va, no es rígida. Es dinámica, va permanentemente. Y va produciendo ajustes. Pero a grandes rasgos, ciertas líneas, ciertas avenidas, ya han sido trazadas. El tema de soberanía, el tema de nacionalidad. La jurisprudencia en el tema de la adquisición de la nacionalidad principió por la sentencia 168.13. Eso es un parteaguas. Pero a partir de ahí son docenas de sentencias porque quedaron pendientes de conocimiento de recursos de revisión constitucional distintas sentencias en materia de amparo que fueron dictadas por una numerosa cantidad de tribunales de primer grado. Recuerda que hubo toda una iniciativa articulada. Y comenzaron a llevar todo el que se sentía afectado. Sí, a que le entregaron un de Guis, comenzaron claro. a buscar. Sí. Maestro, la semana pasada, ahora que Ángel toca ese tema. Antes de ese de Leonel. En la semana pasada, el Tribunal Constitucional sentó una jurisprudencia en materia de el respeto y la jerarquización de las leyes a raíz de aquella decisión del Consejo de la Magistratura que le quitaba funciones a los alguaciles y le decía a los fiscales cómo actuar, que era totalmente contrario a lo que decía la ley, sí, que los rige a ellos y devolvía todo a su estado natural. ¿Cómo valorar esta jurisprudencia en esa materia? Entonces, por parte del tribunal ahí, y eso es un pecado. No, quienes estaban legislando eran los consejeros. Así es, mira lo que ocurre. Eso dice la sentencia. Aquí hubo un periodo. El tema de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación establece un control de la interpretación de la normativa a través de ese recurso extraordinario para saber si la sentencia se ajusta a derecho o no. Esa es la finalidad del recurso extraordinario de la casación. La organización judicial tiene una cantidad de normativa, pero la fundamental es la ley 827 sobre organización judicial, que es bastante vieja. Esa ley 821 del año 27 sobre organización judicial establece que la Suprema Corte de Justicia, en materias en donde el procedimiento no ha sido regulado por ley, ella establecerlo de manera administrativa. Entonces, por lo tanto, hay una parte, vamos a decir, de competencia administrativa de la Suprema Corte de Justicia en interpretación de esa parte de la ley 821 sobre organización judicial. Entonces, bueno, esa brecha, ¿hasta dónde puedes tú ensancharla para convertirte en un órgano que dicta normas? Es decir, suplantándola al principio de separación de los poderes. Entonces, en determinado momento, producto de las luchas por el control de los espacios de poder, hubo un poder judicial encabezado por la Suprema Corte de Justicia que jugó muchos roles. Fue la etapa entre la modificación constitucional del año 1994 y la constitución del año 2010. Porque también a la Suprema Corte de Justicia se le desplazó la designación de todos los jueces, por lo tanto el control no solamente era jurisdiccional sobre las decisiones, sino también la control disciplinario y de designación, sí, evaluación. Tenía tres roles excesivos. Y la verticalización del Poder Judicial fue demasiado, por lo tanto había un control absoluto y eso produjo una judicatura de diseño. Y al mismo tiempo se le atribuyó la competencia para conocer la acción de declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes. Es decir, fue el antecedente del Tribunal Constitucional. Llegó un momento en que la cabeza del Poder Judicial jugaba tanto a su estrategia de continuidad, porque entonces se involucró ella, que ella empezó a decir, este decreto es inconstitucional. Bueno, pero la ley solamente habla de leyes, tú no Exacto. puedes... ¿tú, ¿te recuerdas de eso? Sí, aquí, claro. La declaratoria de inconstitucionalidad claro. del decreto de la tasa de los 10 dólares. De los 10 dólares del aeropuerto. Sí, pero tú te das cuenta que era una pugna por el control de espacio de poder entre quien de cabeza la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en ese momento y el presidente de entonces, que atención, tenía numéricamente una escasísima participación en el Consejo, porque era un presidente que no controlaba ninguna. ¿Te recuerdas de eso? Eso produjo al final de cuentas una distorsión, un cambio. Ahora yo entiendo la malquerencia. Claro, y en el momento oportuno, cuando se produce la reforma, luego un proceso de consulta muy grande, se horizontaliza la Suprema Corte de Justicia en relación con el resto del Poder Judicial. Y se delimitan las funciones. Exactamente, entonces el Consejo empieza a jugar otro rol,
designa a los jueces, los evalúa, exacto. Atención. Y en la matrícula del Consejo de la Magistratura también es variada para darle una mayor participación al Ejecutivo, metiendo al Procurador. El Procurador. Para que haya por lo menos los presidentes de la, del Senado, de la del Cámara. Presidente. Bien, entonces, para equilibrar el asunto, tú sabes. Que en ese escenario también el Consejo empieza también a jugar su propio rol. Y hay una cantidad de normativa de tipo administrativo que se empieza a dictar. Obviamente, y quien mantiene el fiel de la balanza, quien ese es el Tribunal Constitucional. Y eso es lo bueno de tener un organismo control. Porque sujetó a las decisiones de este organismo, así fueran en materia, entre comillas, administrativa, delegadas dentro del marco de la ley de ordenación judicial. Lo que te quiero decir, en esos espacios, esas brechas, y decirle, pero es que tú no puedes en modo alguno, en nombre de la interpretación muy generosa de tu capacidad y tus atribuciones, invadir competencias que son, en virtud del principio de separación de los poderes, competencia de otro órgano del Estado, que es el Congreso. El Congreso. Y obviamente lo sujeta a eso. Hay una discusión jurídica, bueno, también se sepa, entre si el tema de la violación de la ley es un tema también en materia administrativa propia de los tribunales administrativos, es algo que puede ser sencillamente planteado directamente ante el Tribunal Constitucional por la acción directa. Lo cierto es también que todos los jueces son jueces constitucionales porque hay un control difuso, claro, de la Constitución. De la Constitución, claro. Y el tema de constitucionalidad, por lo tanto, tú puedes alegarlo en la jurisdicción que sea, sea en el Tribunal Superior Administrativo o sea por la acción directa. Por la acción directa, exacto. Doctor, en otro tema, usted sabe que aquí en la República Dominicana todo es por momento y por pasión y dependiendo el caso que suceda. Eso mismo está pasando con la soberanía y la frontera, se pone de moda de acuerdo a lo que pase. Así es. Entonces, se ha puesto, por lo que pasó con estos doctores, el secuestro, toda esa gente, se ha puesto de moda nuevamente el tema de la frontera y hasta el tema del famoso muro. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí. Es que es una necesidad. Mira lo que ocurre. En todos los países en donde la frontera es muy porosa y hay factores de atracción de la migración, por ejemplo, cuando hay grandes balances... como Estados Unidos y o disparidad y de desarrollo entre dos estados limítrofes, sí, lógicamente, por la necesidad... Va a haber una movilidad humana, que vaya mejor, que voy, es normal. Atención. Y, sí, y emigrar es un derecho humano, así, emigrar. Sí. Así es. Nadie es la mirar. Sobrevivencia. Es la supervivencia, es la ley de la necesidad. Sí, la ley de la necesidad. Ahora bien, eso no implica en modo alguno una obligación de acogida. O sea, el hecho de tener un derecho fundamental a emigrar no significa que el otro tiene una obligación. Hay un aspecto humano y no legal. De acogerte, exacto. No, y de entender que tú estás obligado a recibir al otro. Sí. No, eso no existe. Eso, o sea, como derecho fundamental no existe. No hay un derecho humano a inmigrar. Exacto. Entonces, ¿qué acontece? Que también los espacios fronterizos son espacios de intercambio, además de movimiento humano, de intercambio de bienes y de servicios. Por lo tanto, está el tema aduanero y todo lo que tiene que ver con los cobros de aranceles. Y eso genera necesariamente el tema de seguridad. Sí, pero esa es la tercera faceta, que genera el contrabando. El contrabando es un elemento económico que implica también la afectación de los intereses de los estados limítrofes. Porque el quien no cobra aranceles tiene su industria o su producción local absolutamente comprometida. Sí, claro. Y luego está el tema también de la seguridad, porque lo cierto, seguridad en múltiples escenarios, que tiene que ver incluso hasta con salud. Claro. Sí. Si tú no tienes control sanitario, tú tienes un problema cuando hay mucha morbilidad o muchas enfermedades en el otro lado de la frontera. Y eso es lo que acontece con la República Dominicana y Haití. Entonces, ¿de qué manera tú, cuando tienes una frontera que es inhóspita, desguarnecida, virtual, tú puedes evitar estos movimientos y estos tráficos? Únicamente ampliando barreras físicas. No que lo eviten totalmente, pero que la dificulten. Pero en el caso nuestro, no es lo mismo tú cruzar el lecho seco de un río que subirte a una pared que tenga 15 pies. Quizá, o sea, lo piensa, ¿verdad? Sí, por lo menos. Pero al final, doctor, y en cuanto al contrabando, viendo uno la experiencia de México y Estados Unidos ahora con las caravanas, la gente subió ahí arriba, tirándose para el otro lado, o sea, y lo que pasa en España con Ceuta y Marruecos, Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla. Usted lo ve y dice, bueno, pero el muro es lo menos trascendente, porque finalmente la gente lo salva. Ahora, el muro jurídico y el muro tecnológico es en el que yo creo, en el que tiene que invertir República. Pero pueden estar los dos años. Lo que ocurre es que no es lo mismo. Deberían ser varios. Atención, es una cuestión cuantitativa. No es lo mismo que cuatro alpinistas arriesgados logren escalar un muro de 15 pies que crucen 10.000 en motor. Exactamente. O sea, entre 10 y 10.000 me parece que hay 9.900. Hay una diferencia abismal.
de diferencia. Que mató el argumento. Sí, o sea, lo que tiene que entregar es cuantitativa. Sí, es verdad. Y sí, tú tienes en República Dominicana un grandísimo problema, porque tú tienes Haití, que es un territorio inviable. O sea, tú tienes en Haití posibilidades absolutas de desarrollo humano, porque ya no tienen capacidad de agricultura de sostenible. Natural. Tú no tienes infraestructura, tienes un problema educativo. No tiene nada. Y tiene un problema de civilidad, es decir, la población ya no tiene, no se ajusta al cumplimiento de cierto comportamiento. Bueno, doctor, gracias. Bueno, gracias. Le deseamos el mayor suerte y apoyo de parte nuestra. Y usted nuestra. Es nuestro candidato en ese escenario. Yo, gracias. Yo tengo dos candidatos para esa misma posición, el magistrado Castillo Pantaleón y el magistrado Eduardo Sánchez Ortiz. Son gente que yo quiero que lleguen a esas altas cortes, porque esto de verdad hay que sacrificar cosas pequeñas para lograr cosas grandes en beneficio de una colectividad. Atención a la clase política. Juan Miguel Castillo Pantaleón, ex juez de instrucción del país, ha estado con nosotros. Ustedes, mis amigos, las gracias. Mañana es un día más para reencontrarnos aquí. Feliz resto del día.